Hola, me llamo María Escámez Moreno, tengo 14 años y he estado en el aula hospitalaria de la Clínica Universitaria Virgen de la Resaca, las salas de Aurora. Érase una vez una hada llamada Aurora, cuyo nombre significaba amanecer. Esta hada era rubia, con unos ojos azules que inspiraban tranquilidad y dulzura. Su boca era de color lila y sus mejillas rosadas como un atardecer de primavera. Tenía un cabello gris azulado con reflejos lilas que hacían juego con su vestido de seda. Era una hada preciosa, pero era una hada triste porque le faltaban las alas y el resto de hadas se reían de ella. Aurora sabía que al final de un bosque había una bruja buena de nombre Bernarda, que le podía conseguir unas alas. La bruja era de aspecto travieso con una larga melena pelirroja y sonrisa pícara. Tenía un vestido verde con un corsé negro que le hacía una delgada cintura. Llevaba un colgante negro pegado al cuello con una piedra de color rojo intenso que brillaba cada vez que hacía un hechizo. También tenía un gato llamado Cielo, que le gustaba mucho leer, sobre todo libros de brujería. Era negro como la noche cerrada y tenía unos grandes ojos amarillos que brillaban como diamantes en la oscura noche. Un día, Aurora decidió ir a buscar a la bruja para conseguir sus alas y así poder sentirse importante y una hada de verdad. Ella vivía en una flor de grandes pétalos rosas, de gran amplitud para poder dormir cómodamente. Así que ese día dejó su flor y se adentró en el bosque donde vivía la bruja. El bosque tenía un lago lleno de sirenas y tritones que velaban por el bienestar del bosque. También tenía una gran catarata con muchos árboles alrededor. Existían unos pequeños animalitos rojos y negros llamados chinches rojos y mariposas de todos los colores que no paraban de revolotear por todo el bosque. También había centauros, una especie de mitad caballo y mitad humano que guardaban el bosque. La magia del bosque consistía en que siempre sonaba una música especial que hacía que todo estuviera en armonía, de forma que aquel que entraba en el bosque sentía una gran felicidad interior. Nuestra hada Aurora se adentró en el bosque. Y al no reconocerla, Mauro, uno de los tantos centauros que velaban por la armonía del bosque, musculoso y muy mal educado, no le dejaba acceder al bosque con facilidad. Pero, a pesar de ello, Aurora pudo adentrarse en el bosque gracias a que ella desprendió una luz que la hacía invisible en algunos momentos. En el bosque, ya visible, conoció a una sirena llamada Serena, que era la única sirena buena del lago, ya que las otras sirenas solo querían ahogar a los que entraban en el bosque. Aurora y Serena se hicieron amigas, y como la hada no sabía cómo cruzar el lago, la sirena llamó a su amigo el delfín, para que la llevara hasta la cueva donde vivía la bruja Bernarda. Entonces, Aurora se montó en el delfín, y notaron cómo se movían las aguas bruscamente, a causa de que los tritones agitaban sus tridentes furiosos porque una extraña hubiera invadido sus aguas. Pero el valeroso delfín consiguió cruzar las aguas, haciendo que sus compañeros ahuyentaran a los tritones, quitándole los tridentes y así el agua volvió a su estado natural. Al final pudieron llegar a la cueva de la bruja que estaba detrás de la catarata. El delfín y Serena se despidieron tristemente y le desearon muy buena suerte a Aurora. Aurora se entró en la cueva de la bruja, donde había un pasillo repleto de murciélagos, cucarachas, escarabajos y telarañas, pero esto no acobardó a Aurora, que fue muy valiente y pudo pasar hasta llegar a una luz. Esa luz era el colgante de la bruja que iluminaba toda la habitación, donde había muchos libros de magia, pócimas y su gato. Cielo le dio un libro a la hada y esta le preguntó, ¿por qué me das este libro? Entonces el gato, como no sabía hablar, tuvo que venir la bruja para explicarle que ese libro contenía la solución a su problema. Bernarda ya sabía su problema y no dudó en ayudarle. Aurora y Bernarda se hicieron amigas y la bruja le explicó que, para que le crecieran las alas, solo tenía que organizar un concierto en el bosque donde cada uno de los habitantes tenía que tocar un instrumento. El hada, muy agradecida, le pidió a Bernarda que si podía tocar el arpa, a lo que la bruja no se pudo negar. Aurora, Bernarda con su arpa y Cielo con su tambor salieron de la cueva tocando una alegre melodía, que hizo que los tritones y sirenas los escucharan y fueron todos a la catarata para ver de dónde provenía esa música tan especial. A medida que Bernardo y Cielo tocaban, Aurora sintió una extraña sensación en su espalda. Al salir de la cueva, los tritones y las sirenas quisieron unirse a ellos, así que de la nada aparecieron violines para las sirenas y violoncheros para los tritones, y un gran piano para Mauro. Conforme sonaba la música, Aurora sentía cada vez más esa sensación en su espalda,
Una nube de color rojo apareció en el cielo como un campo de rosas. Eran los chinches rojos, que llevaban una brillante flauta travesera para Aurora. En todo el bosque empezó a sonar una música muy emocionante, que envolvió a Aurora y le hizo tocar la flauta sin saber por qué. Cada vez que su flauta emitía una nota, acompañando al resto de habitantes del bosque, en su espalda crecía un plumaje gigante como las plumas de un pavo real. Como Aurora era una hada tan especial, la bruja Bernarda le había concedido el poder de volar con unas alas de plumas. Entonces, Aurora, entusiasmada y muy alegre, dio las gracias a todos los habitantes del bosque por haber hecho posible su deseo.